La problemática de la fijación de precios en Costa Rica es un tema que influye en todos los productos que se comercializan. Estos alimentos en su mayoría se comercializan en los mercados mayorista, grandes ferias y grandes cadenas de supermercados que son los que mueven la seguridad alimentaria del país. Mercedes Montero Vega, directora del Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial CIEDA de la Universidad de Costa Rica, mencionó cómo funciona el contexto internacional en el que se enmarcan las dinámicas de fijación de precios. El contexto internacional ha sido el que ha liderado en muchas economías, incluyendo la costarricense. Y lo que pasa es que hay las grandes compañías de supermercados y también ellos tienen vínculo con las cadenas de exportación y demás, son quienes ponen, como por decirlo así, las reglas del juego. Entonces, a eso nos referimos con respecto a precio, volúmenes, calidad. En el caso costarricense, Costa Rica es un país pequeño cuyo se vende productos de muy buena calidad. El café es un ejemplo muy bueno, pero ese café está específico para nichos de mercado particulares de alta calidad, pero no de gran volumen. Y esa es la dinámica que funciona para los demás productos. Entonces, hay un tema muy importante en temas de fijación de precios, que es el poder de gobernanza, que es quien pone, por decirlo así, las condiciones o las reglas del juego. Y eso está muy vinculado a volumen. En Costa Rica no existe una regulación particular para cada producto. Lo que normalmente se utiliza como margen para definir un precio es el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos. Y al no existir una regulación, esto termina afectando tanto al productor como a los consumidores. Los mecanismos de formación de precio difieren dependiendo de cómo se estructuren las cadenas productivas. Entonces puede ser que haya cadenas más cortas en las que hay un vínculo más directo de productor con comprador, y hay cadenas más largas en las cuales el producto por valor agregado, que pasa por más manos, digamos, a lo largo de una cadena productiva, entonces tiene una estructura diferente. Sin embargo, al no contar con un sistema muy estructurado de fijación de precios, bueno, pasan dos cosas. Lo primero es que cuando los precios en el mercado internacional están altos, entonces por lo general al productor se le tiene un buen margen de ganancia o mejor margen de ganancia. Pero si los precios internacionales están bajos por temas de oferta y demanda, que hay demasiado producto, entonces los márgenes de contribución que tiene el productor disminuyen, y en algunos casos también puede haber pérdida.